Para hablar y profundizar sobre este tema está en nuestro estudio Silvia Zarabi, ella es referente nacional de la Organización Libres del Sur. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar nuevamente acá en el estudio. Gracias a ustedes. Y bueno, te pido si nos puedes hacer algún balance de lo que fue la jornada de hoy, contarnos un poco cómo se dio. Bueno, la jornada hoy fue una jornada pacífica. Eh, creemos que es importante rescatar este tema porque nosotros, habitualmente, tanto los acampes como las movilizaciones, incluso los cortes, eh, son, es nuestro método de, de protesta y de hacer visible el reclamo que venimos teniendo, como os decías, hace tiempo. No es algo nuevo, es algo que en algún momento nosotros eh, le planteamos a, a este gobierno cuando asumió que era importante eh, trabajar desde. La tarea que hacemos las organizaciones en el territorio y poner en primer plano la cuestión de la comida, de qué es lo que está pasando en nuestro país, un país que produce alimentos y que después tenés un montón de sectores de la población que no pueden alimentarse como corresponde. Esto que pareciera una contradicción, que sería sencilla de resolver, evidentemente no lo es, porque bueno, en estos tres años de gobierno aún habiendo asumido, planteando y armando una mesa contra el hambre, no resolvieron esta gran contradicción eh, que tiene nuestro país. Y, y bueno, y nosotros tuvimos, además de la movilización de hoy, nosotros también ayer eh, tuvimos otra ocupación de las oficinas, de dos oficinas de desarrollo social, una de ellas la secretaría que está a cargo de Emilio Pérsico y otra de asistencia crítica que responde directamente a Tolosa Paz. Eh, y en la, de, la que responde directamente a los Paz, el reclamo es por los alimentos. O sea, no llegan los alimentos a los comedores y nos recibieron los funcionarios diciendo que, bueno, que lo que no había llegado en marzo no va a llegar. O sea, no es que bueno, lo que no llegó en marzo va a llegar más demora directamente, lo demos por perdido. Entonces, sobre esa situación y sobre otras vinculadas a los alimentos es que nosotros decimos que hay un recorte. Un recorte, por ejemplo, otra de las políticas estrella de este gobierno fue la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar, cuando, cuando comenzó a implementarse, cubría casi el 40% de la canasta básica de alimentos. Hoy, con la inflación de marzo. Eh, ya no llega al 23%, 22,5%. O sea, se está acercando a la mitad del, de lo que, del valor necesario para comprar los mismos alimentos. Bueno, esos ejemplos nos muestran que nosotros lo que estamos planteando es que hay un ajuste, un ajuste, a ver, eh, que implica recortar sobre los sectores más, más empobrecidos o sobre los sectores que más dificultades tienen hoy. Eh, y bueno, y por eso llegamos a, a medidas como esta, eh, que en muchos casos mucha gente nos cuestiona, pero son las medidas que dan visibilidad al reclamo que nosotros continuamos haciendo. No es que lo empezamos a hacer ahora, lo venimos haciendo hace rato, pero decimos que en un contexto como este, donde la inflación de los alimentos de enero, febrero y marzo fue de mayor al 30%, evidentemente lo que deberían hacer es reforzar la asistencia alimentaria y no recortarla como lo están haciendo. Eh, me hablabas recién de la Ministra Tolosa Paz, bueno, en marzo habían tenido eh, fuertes entredichos con ella, ella pone el foco en los que son los, los programas sociales, los denominados planes, eh, ¿cuál es la situación hoy respecto de, de, de ese tema, de ese punto en específico? Bueno, estamos muy preocupados porque eh, el Fondo Monetario lo dijo explícitamente en su último informe: de que pretende que 450.000 personas que están en el potenciar trabajo, según ellos, consigan trabajo y dejen de estar en el programa. Cuando uno lee la letra chica, dice: lo último que dicen es dejen de estar en el programa. O sea que, evidentemente, van a buscar la forma de que las personas que están hoy en el programa casi un tercio dejen de estarlo. Ese es el objetivo, porque hay un objetivo económico. Eh, si fuera cierto de que tenemos en nuestro país creación de empleo registrado, bueno, esto se daría de manera eh, lógica y natural, ¿no? Pero como evidentemente lo que se cree en el país, y lo dice el propio INDEC, es empleo precario, bueno eso no va a estar nunca registrado y efectivamente esto que la ministra está que la ministra no, que el fondo monetario le dice a la ministra qué es lo que va a suceder vemos que en perspectiva al revés va a ser mucho peor porque la situación está empeorando evidentemente eh, bueno eh, evidentemente el objetivo va a ser el recorte llegar al recorte como sea no va a ser la primera vez el año pasado lo primero, una de las formas de recorte fue declarar incompatible el potenciar trabajo con el progresar, o sea, como que no se podía estudiar y trabajar. Tuvieron que dar marcha atrás con esa medida, después intentaron con las auditorías de las universidades, como se encontraron que... En general, nuestras organizaciones estamos desarrollando el trabajo en el territorio y ¿no? no podían dar de baja. Y a los que le daban de baja son a sus aliados políticos, entonces fueron para atrás con esa medida. Y pusieron esta cuestión de la auditoría virtual, que la verdad es que eh, no garantiza que una persona esté ni cumpliendo las condiciones, no garantiza que la persona eh, esté desarrollando alguna tarea para incluirse laboralmente. En realidad, solamente se trata de una validación. Eh, facial, que, que la puede hacer con mucha más posibilidad alguien que quizá no está necesitando el plan que alguien que lo está necesitando. Y esa fue una excusa, en realidad, para hacer un recorte que inicialmente iba a ser 150.000 personas y terminó siendo de alrededor de 80.000. O sea, por lo menos logramos que eh, se fuera postergando la posibilidad de terminar de hacer la auditoría y, y bueno que, que una cantidad importante de personas pudieran mantenerse en el programa. Claro, o sea que hoy, eh, por lo que me decís, son 80.000 las personas que, que se vieron, digo, ya sin ese ingreso, que como bien vos decís, es ya de por sí bastante bajo, cada vez alcanza menos para cubrir la, la canasta básica de alimentos. Me hablabas también de, de lo que es eh, lo que ocurre en los comedores, la falta de alimentos, ¿qué, ¿qué otra realidad, qué otras situaciones es la que, bueno, ustedes que están en, en los barrios, ustedes que están ahí en la primera línea, es la que, que están viendo? Mirá, además del problema de la inflación, eh, otra de las cosas que están siendo muy complejas es el tema de la salud. Eh, en todos los barrios, eh, bueno, lo que percibimos, por ejemplo, ahora con esta epidemia de dengue que hay, es que las salas, las alitas muchas no funcionan, eh, te dan poquitos turnos, eh, hay, realmente están con alta demanda los hospitales no te hacen el análisis de si tenés dengue o no, te dan por cuadro clínico, entonces eso no permite hacer todo el seguimiento de dónde están siendo los contagios. Eh, realmente eh, es muy preocupante, es muy preocupante porque eh, debiera haber una política de Estado como la que está implementando Lula, ¿no? porque esto que Lula está implementando respecto de la producción de mosquitos estériles es algo que en Argentina... Eh, ya se investigó, ya se conoce, solo que hay que hacer una inversión para desarrollar este tipo de, de prevención. Eh, y bueno, y no se hace por falta de recursos. Esos recursos tan necesarios que hay, hay que tener para abordar eh, muchas cuestiones, que, bueno, que en este caso eh, son cuestiones esenciales. Eh, y la verdad es que el sistema de salud está muy deteriorado. Y después el otro problema que aparece mucho es la situación de las escuelas. O sea, esto que pasó con que muchas escuelas eh, tuvieron que suspender las clases por el tema del calor, porque los chicos están hacinados. Bueno, eh, tenemos una herencia de lo que sucedió con la reforma eh, de, de educativa, en donde se juntaron en los mismos edificios las primarias y las secundarias. Entonces, yo trabajo en, una escuela en dos escuelas secundarias que compartimos edificio. Eh, y en uno de los casos compartimos hasta los baños con la escuela primaria, eh, compartimos aulas, compartimos la biblioteca, eh, los equipos de orientación no tienen donde trabajar, trabajan en los pasillos. Bueno, esa situación de deterioro de edilicio, que quizá el extremo fue la explosión que hubo en Moreno, donde estuvieron fallecidas Andrea y Rubén, pero que cotidianamente lo vemos, bueno, ese es otro de los grandes problemas, porque eh, hay que dar una hora más de clases, bueno, bárbaro, hay que incluir a los pibes, bueno, bárbaro, pero bueno, hay que tener condiciones para hacer eso y no hacerlo como un anuncio que termina siendo un eh, tiene, tiene un montón de falencias que no se abordan como deben abordarse. Así que la situación social hay una situación de mucho enojo eh, y de mucha angustia. Y esa combinación del enojo y la angustia. Eh, me parece que da como una situación de que, de que una chispita, digamos, puede encender un conflicto importante. Eh, y, y bueno, y evidentemente uno ve a quienes nos gobiernan discutiendo cosas que, o sea, con lo que pasó con Bernie, con lo que pasó con los colectiveros, con el asesinato de, de, de anteayer. Eh, uno dice, bueno, pero se están tirando a ver quién fue o quién lo está usando políticamente. Y la verdad es que hay mucho enojo. En el barrio, en la sociedad hay mucho enojo, uno lo ve. Eh, y esa distancia cada vez más... Eh, grande, o sea, ese, ese abismo que hay entre, entre quienes nos gobiernan y tienen responsabilidades, pero están pensando en la cuestión electoral en lugar de estar cumpliendo con las responsabilidades. Y lo que le pasa a la persona, a la, no, lo que nos pasa al conjunto de la población, eh, bueno, eso genera mucho enojo. Eh, bueno, me decías que ayer las respuestas del de Ministerio de Desarrollo no fueron buenas. Hoy ocurrió algo distinto. Bueno, saber eso, si sí, recibieron algún tipo de respuesta. Y por otro lado, ¿cómo sigue la lucha de acá en adelante? Bueno, hoy nos llegó el cronograma de entrega de alimentos de abril, digamos, ¿no? O sea, a veces nos dicen, eh, ¿para qué luchan? ¿Luchar no sirve? Bueno, hoy nos llegó el cronograma que ya cuando empieza, em, empieza el mes ¿no? y, y ves que no llega el cronograma, decís, chau ya me van a caminar de nuevo y van a volver a suspender. Bueno, hoy llegó el cronograma, así que evidentemente la movilización sirve. ¿El cronograma, eh, esto que decías, eh, bueno, hablaban de lo que era el recorte, pudieron visibilizar que hay recortes o, bueno, por lo menos se logró restituir un poco esto no, a no, esta restituir, cosa tan básica. ¿no? Está el cronograma de que se van a entregar alimentos okay. en abril. Lo que no se entregó en marzo, dijeron que no lo van a entregar el tema de los refuerzos, el lunes nos dijeron que vamos a tener una reunión para ver si se recuperan esos refuerzos que son de meriendas reforzadas o poder, meriendas reforzadas, o tienen que ver con que se puedan comprar a veces algún queso, alguna fruta, algo para reforzar un poquito eh, lo que se hace en los merenderos, que son no alcanza a todos los merenderos, pero bueno, es un universo importante que habían dicho que no lo iban a renovar. Sí, bueno, ahora el lunes tenemos una reunión que esperemos que eso se renueve. Eh, y bueno, y el martes nos dieron una reunión también para ver eh, todo lo que tiene que ver con la llave de herramientas, porque también escuchamos a Tolosa Paz hablar del trabajo, de las herramientas, de que todo eso tiene que llegar. Nosotros tenemos convenios del de año 2020. Imagínate que lo que hace tres años y medio, tres años, comprabas cuatro palas, hoy compras una. ¿No? Claro. Entonces, si los convenios se mantienen en sus montos, esa es otra forma de ajustar y de recortar también. Y cómo sigue hacia adelante, cómo van a seguir con, con llevando adelante, visibilizando este reclamo. Bueno, nosotros desde la unidad piquetera tenemos varias medidas que se han votado. Por supuesto, vamos discutiendo eh, cómo se van a implementar, de qué manera. Eh, así que la semana que viene. Nos sentaremos, veremos qué pasa en estas reuniones, veremos cómo, cómo evoluciona digamos, la situación y tomaremos nuevamente una definición de, de qué tipo de medida llevar adelante.